Good evening. Hello. Good evening. Good evening, teacher. How are you? Hi, teacher. Good evening. Good evening. Very fine, teacher. And you? Oh, I'm doing well. Thank you very much. Oh, Amber, driving again. Yes. All right. Con el tema del con el tema de la encuesta de satisfacción, no sé si me podrán hacer espera y tal vez lo podemos hacer en la segunda parte. De hecho lo vamos a hacer de las 9 en adelante. Ahorita estoy en el Ember. Ah, okay. Sí, porque ajá, estoy como a media hora de casa más o menos. Ajá, sí. Okay, perfecto. Okay. Gracias, okay, perfect. Hi, Jacqueline. Hi. How are you? I'm fine, thank you. How about you? Oh, I'm very good. Thank you very much. Hi, Natalie. Hi, teacher. How are you? I'm fine. Oh, nice. Very good. Good to see you. Okay, who else is connected? Ah, Roxana is connected and Jessica too, right? Hi, Jessica. Hi, teacher. How teacher, are you? Verify. Bueno, so, estoy en una velación y este no sé a qué hora va a ser la encuesta, teacher. Va a ser a las 9. Ah, bueno, voy a estar como oyente, teacher, porque estoy en una velación y va a haber mucho ruido. Ok, pero sí nos va a ayudar con la encuesta, ¿verdad? Por supuesto. Sí, sí, claro que sí. Ah, ok. It's okay. No problem. Okay, gracias, teacher. All right. Hi, Abigail. And Roxana, they are connected, right? Hi, Abigail and Roxana. Hi, teacher. Hello, how are you? Not bad. Not so good, but not so bad. En medio me quedo. Ah, okay. Then you say not bad. Okay. Yeah. Hi, Jenny. Hi, teacher. How are you? I'm tired. Oh my God, I imagine. But do you have vacation? ¿Tienen vacación? Do you have vacation? Yeah. Yes. So are you my first day? The first, I'm sorry. I'm sorry that it's your first day of vacation and you are here in class. Oh my God. Oh my God, the last day. And then I promise that Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, and Monday, it's vacation. I promise that, okay? Yeah. Okay. Yeah. All right, very good. Hi, Brenda. Hi, teacher. How are you? I'm fine. Oh, nice. That's very good. That's good to know. All right. So, because of time, we are going to start. Debido al tiempo, vamos a empezar. It's time already, right? And I have Luis Ricardo, Amber, Wendy, Jacqueline, Jenny, Jocelyn, Brenda. Yeah. Xenia, Jessica. Ah, I said Jessica. Right? So, you are connected. So, let's start. Empecemos entonces. Let's start. Just don't forget that for today, we have la encuesta de satisfacción, right? Yes, for today, we have la encuesta de satisfacción. And we will complete at 9. Okay, we will complete it at 9. La vamos a completar a las 9. Así que no se me vayan ahí, por favor. Permanezcan conectados porque a las 9 vamos a realizar la encuesta de satisfacción y la vamos a hacer juntos. We will do it together. Okay? Very good. So what do you remember about the last class? ¿Qué recuerdan de la clase anterior? What do you remember about the last class? Tell me something you remember. Algo que recuerden. Something you remember. Tell me something you remember about last class. What did we study? Check your notes. Pueden revisar sus notas. You can check your notes. All right? The prepositions. We started some prepositions. Okay, very good. Thank you. What prepositions do you remember? ¿Qué preposiciones recuerdan?
What prepositions do you remember? In front of, behind, in front, next to, behind, next to, any other? Between. Between, exactly. On the corner. Yeah, on the corner, right? On the corner. Among. Among, yeah, among, in between, yeah. Across. Along. Along, exactly, along the street, a lo largo de la calle. We also started, which one? Which, across. Across, al cruzar, any, yeah, the other. Near. Near, near, cerca, okay, near the bank, very good. Any other? Under. Under, we studied under a place, right? Debajo de un lugar, bajo de un lugar, okay, debajo de un lugar, under, very good. Over. Did we study, exactly, did we study on? Did we study the preposition on? Yeah? Yes or no? ¿Estudiamos eso sí o no? Did we study the preposition on? No. No. In previous classes, right? In clases anteriores, in previous classes, like on First Avenue, on Second Avenue, on the street, yeah, on, right? Yes. The preposition at. También estudiamos at the meeting room, at the office. At work. Yeah, okay, exactly. So we study different prepositions. Very good. So for before we start, antes de ir al hacia el tema, before we go to the topic, I remember you completed some information the last class. Okay? Recuerdo que la clase anterior completaron alguna información. Which information? So basically, you completed, let me show you. Basically you completed not this information, right? You completed, let me show you here. You completed this information. You remember? Recuerden que fueron a breakout rooms in pairs and you completed this information, right? Name, office and main phone, or you don't remember? ¿Recuerdan o no recuerdan? Yes, I remember. You remember. Yes. And do you have this? ¿Tienen esta actividad en su cuaderno? Do you have this activity on your notebook or your papers? On your notebook? Yes, teacher. Yes, very good. So look. Before we start, in this moment, you will share your classmates' information. Van a compartir la información que tienen acá de un compañero. Okay? For example, let's see, Jacqueline. ¿Con quién practicaste? Who did you practice with? My class name, Loida. Loida, okay, perfect. Okay, thank you, stop there. Okay, look, now, let me show you something else. Look, you will share the information, okay? But you will share the information, but you will use this as a model. Van a usar esto como modelo. For example, you will say, here, you will say name, right? His name is, it depends. If it's a boy, his name is. If it's a girl, si es una chica, her name is. Office or main phone, his phone number is, or her phone number is. Y luego dicen el número, right? And then you say the number. For example, you say, her phone number is 7787910, or what, 9110, for example, yeah? Workplace. Van a decir, he works at what? Casco Safety Company, for example. Or she works at Clean Lab, I don't know, okay? Job position. In job position, you will say the same. He is a doctor, or he is a teacher, or she is an engineer. I don't know, okay, it depends. Department, he or she works in the quality control department or in the production department. I don't know, okay. Address, his address is, then you say Second Avenue, or I don't know. You have the address. Usted tiene la dirección. And ID, finally you say, his ID is blah, 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 blah. All right, yeah. Okay, let's see, Jenny. Do you want to start? No, teacher, I'm not prepared. You're not prepared. Who is prepared? ¿Quién está preparado? Who is prepared o preparada? Teacher.
Who has the information? ¿Quién tiene toda esa información? Who has all that information? Juan Carlos, do you have all the information? No estuve completa, en completa clase. Ah, okay. So let's see. Rosana, do you have the information? Hi, Rosana. I think she got disconnected. Edgar, do you have the information, Edgar? Hi, Edgar. Hi, teacher. Do you have the information? Yes. Okay, can you share, please? ¿Puedes compartir usando esto? Usando esto como modelo. Can you share, please? Voy, teacher. All right. Ney Nelson Gabarrete. Okay, listen, Edgar. You will use this as a template. Vas a usar esto como modelo. His name is Nelson Gabarrete. His phone number is, and you say the phone number. He works at, y dice el lugar de trabajo, ¿ya? Please. Okay. Her name is Nelson. Is Nelson Gabarrete. Ya, continue. His phone number is 7189-1115. All right, continue. He worked at BCB Technology. Continue, please. Opposition postmail. He is a postmail. You say he is a postmail. He worked in the sales department. Okay. His address is Juan Pablo Second Avenida. Yeah, Avenida. And 75 Avenida North, San Salvador. Okay. His ID is 00700119-6. All right, perfect. Thank you, Edgar. Thank you very much. Oh my God, that's very good. Excelente. Great job. Excelente trabajo. Great job. All right, let's see. Brenda, do you have the information, Brenda? Yes, teacher. Can you please share? Okay, her name is Yesenia de la Cruz. Her phone number is 7155-9882. She works at a school. She is a teacher. She works in the high school. Her address is next to National Palace on First West Street. And her ID is 00108353-2. All right, continue. Oh, only that, right? You said yes, ID. Only that. Yeah, okay, thank you very much. Okay, very good. Thank you. All right, let's see. That's excellent. Okay, let's see, Miss. All right. Miss Renderos, Hazel Sarai. Do you have the information about your partner? Yes. All right, can you share, please? Okay. Her name is Jennifer Gonzalez. His phone number is 7614-5275. Yeah. He worked in paramedic lab. She worked in paramedic lab. Her job position is supervisor of production. Her department is production department. He works in the production department. Mm-hmm. He works in the production department. Her address is on Boulevard del Ejército in front of Ceviche Restaurant next to Caricias Company. Her ID is 0516161.
-5. All right, excellent. That's very good. Thank you very much. Eso, Sarai. All right, let's listen to another boy. Okay, let me see here. See, Juan Carlos said he doesn't have the information. With Ricardo, do you have the information? No estuviste en la clase anterior, pero tal vez. Oh, teacher, I was not in the last class. Okay, okay. Sorry. Let me try, teacher. Okay, okay, go ahead. Adelante. His name is Ember. His phone is 620-05094. He works at Movie Plus. He's a technician. He works in the technical department. His address is Ateos Avenue and Tamanique Street in Ciudad Merliot. His ID is 00701-4092. Oh, nice. That's excellent. That's it. Thank you very much. That's very good. Where did you get the ID? De donde sacaste el ID? Where did you it's get mine. It? All right. Thank you, Juan Carlos. I appreciate your participation. And let's see, two more participations. Dos más, two more. All right, let's see. Natalie, do you have the information? Yes, teacher, my sister. Ah, your sisters. It's okay. The most important is that you speak. Okay, adelante, go ahead. Okay. Her name is Priscilla. Her phone number is 605-34274. She works at Mutrans, whole position, graphic designer. The part she works is the art designer. Her address is Pinares de Suiza in Santa Tecla, number 42, next to Repuesto Gisalco. The ID. Finish. Do you have the ID? Do you have the ID? I don't know. No, you don't know the ID. All right, no problem. It's okay. It's okay, Natalie. Thank you. That's very good. That's excellent, Natalie. Thank you for sharing. Okay, one more participation. Una más. Volunteers? Voluntarios? Okay, let's see Jocelyn. Jocelyn is raising hands. Okay, Jocelyn, adelante. Go ahead. His name is Ember Polio. Its phone number is 2278-2076. His work at Idecon Company. He's technician, algo así, in white line. Her address is workshop of white line. No, me equivoqué. It's okay, repeat it. It's okay, repeat it. Department workshop of white line. Yeah. His address is it's on Tamanique Street going to Merliot Square next to soccer field. All right, next to his ID is 02-98020-70-4. Oh, nice. Thank you very much. That's excellent, Jocelyn. Thank you. I appreciate your participations, okay? So thank you for your participations. Remember, when you participate, you develop fluency, desarrollan fluidez, and you lose fears. Y van perdiendo esos miedos de hablar. And you lose fears, of course, right? Okay, so thank you for your participations. And now, remember, in the last classes, we studied prepositions. We studied the preposition next to, behind, between, among, along, in front of. What else? ¿Qué otra? Help me, please. I don't remember the others. Near, cerca de. Past. Any other? Past. Front of. Across. Past. Any other? Along. Front, past. Front. In front of. In front of, exactly, in front of, okay? So we studied different prepositions, very good. Now listen, let me show you the map. Hold on, give me a second, deme un segundo.
dejó los frijoles en fuego. Se le van a quemar. Tiene que ya, tienen que hacer caso al llamado. Siente el olor a quemado. Ahí dejó los frijoles quemando. I'm sorry, no, no, definitely my son is screaming. Mi hijo estaba gritando por ahí. I didn't know what happened, all right? So, but let's continue. So I said, so we study different prepositions, right? So the idea in this moment is that we remember and we practice the prepositions, right? That we remember and we practice the prepositions. How? Como? Good. Listen, I will present you a map. I will present you a map. Le voy a presentar un mapa. I will present you a map. And on this, for this map, you will say that you want to go to a place. Con la pareja o con las personas que practiquen van a decir que quieren ir a algún lugar en específico. Okay? For example, pueden decir, hey, listen, I want to go to the school. Quiero ir a la escuela. I want to go to the school. Obviously, en el mapa va a estar la school, ¿verdad? Y la idea es que su compañero le diga dónde está la escuela, usando las prepositions. Ah, you say, oh, it's past the bank, for example, it's past the bank, in front of, or between, okay? And then you say, y luego toman turnos, you take turns. Otro puede decir, hey, I want to go to the park. Where is it? I want to go to the park. Where is it? So vamos a usar esta estructura. I want to go to, esta. I want to go to, and then you say the place. I want to go to the park. I want to go to the bank. I want to go to the cafeteria. I want to go to the hospital. I don't know, okay? It depends on the places on the map. Depende de los lugares que estén en el mapa, okay? So I repeat, I want to go to the hospital, the park, the bank, the school. Where is it? Luego dicen, where is it? Where is it? Y luego los demás van a decir dónde está. Let's try, intentemos un ejemplo. Let's try one example. Imagine I tell you. Imagínense que yo les digo, look at the map. Aquí está el mapa. Imagine I tell you. Hey, everybody. Hold on. Deme un segundo. Hold on a second. Imagine I tell you. Hey, guys. I want to go to the movie theater. I want to go to the movie theater. Where is it? Anybody can help me? Alguien que me ayude? I want to go to the movie theater. Where is it? You can say it's on David Street. You can say it's on David Street. Help me, please. Ayúdame. I'm lost. Estoy perdido. I'm lost. I want to go to the movie theater. It's movie theater on Davis Street. It's on Davis Street, yeah. In front of the newsstand. In front of the newsstand, next to the parking lot, you can say. Next to the parking lot, behind the grocery store. Behind the grocery store, okay. Thank you very much. Okay, that's excellent. So the idea is that you do the same. La idea es que ustedes vayan y hagan lo mismo. So, do you have any question? Do you have any question? Maybe somebody in the group, tal vez alguien del equipo, cuando vayamos a breakout rooms, puede compartir el mapa. Se lo voy a proyectar otra vez para que le hagan una captura y alguien del grupo lo comparte para que estén viendo todos. So everybody can see the map, all right? So, le voy a compartir el mapa, hacen una captura. Okay. Pueden hacer una captura si gustan. All right, now let's go and practice in groups. Vamos a ir a practicar en equipos. Take turns, please. Tomen turnos. Take turns, please. All right, let's go and practice. Vamos a practicar. Let's go and practice.
Aquí está. Okay. Esa es verdad. Gracias. Sí, la verdad que pensé que la tenía y ya buscándolo no la encontré. Gracias. No, pues la primera pregunta sería, I want to go to the grocery. A donde nosotros queremos ir, ¿verdad? Ajá, grocery store. ¿A dónde? Grocery store, creo que es. Ok. Grocery store, permítame, grocery. Solo que yo veo un poquito chiquita la pantalla. Quiero. Igual. Ok, aquí está. Uy. Ay, sí, hoy sí. Él va a dispensar, vea. Si la hago grande, no se ve todo. Store. Ahí está. Ahí está, ahí. Grocery store is on the Maple Street. Maple Street. Next to public Maple room. In the corner and the Maple Street y Main Street. Yes. Con las calles me pierdo. No, en las dos o solo es una. Sería David Street, ¿verdad? Sería como yo se estoy diciendo, Indicorne en la esquina, ¿verdad? Si le digo Indicorne, sí serían las dos calles. Indicorne, okay. Maple Street y Main Street. Si digo enfrente. Public restroom, ¿verdad? Next to parking lot. Y from... el otro es, no lo puedo lograr ver. In the front part también, ¿verdad? Sí, no veo eso yo. La que está in the Maple Street es a un paro. Esa es otra. La misma. O sea, en la calle donde dice Maple Street hay un parque, le digo. Ajá. ¿Quién es pues? ¿O quién no puede estar? Entonces también se puede decir enfrente del parque. In the front, in the park. Creo que solo con eso se puede. In the front a parking lot también, ¿verdad? Sí, creo que sí. Oh, también hay una, si usted se fija, también hay una parada. Oh, ya me lo dejo. ¿Entendés? Y bueno, después de la Maple Street, hay una... Hay un stock box. In the front también de este book. Hey, I want to go to the music store. Where is it, Abigail? Music store. Music store. It's on Baby Street. The music store on David Street. David Street, me que lo voy anotando. ¿Cómo se dice en medio? Behind. Between. Between. Mm-hmm. And between. Newsstand and bank. To newsstand. To the newsstand. And to the newsstand.
On the payphone. Así sería, ¿verdad, teacher? Hold on, let me see. The music store, right? Sí, yes. No, pero solo agregarle cuando decimos between, between the newsstand and the payphone. Agregarle exactly. THE, ¿verdad? Yeah, exactly. That. Yeah, what I explained last class. Mm-hmm. The, before the place, antes del lugar de, all right? So sería the, between. Between to the newsstand. En the payphone, así, ¿verdad? No debería llevar otra tú. No, no. Only between, so the, between the newsstand and the payphone. Mm-hmm. Ah, okay. No, yeah. No es necesario el tú entonces. No, no, it's not necessary. Okay. Okay. From what, Abigail? ¿Cómo? ¿Enfrente de qué está? Ah. Sería in the movie theater. ¿Y la palabra sería en inglés? Pues, espérame. In front of. Frente a movie theater. Ay, ay, ay. Ah, entonces sería in front of a movie theater. Sí. You say in front of a movie theater or in front of the movie theater, Abigail? In front of the movie. In front of the movie theater. In front of. In front of the movie. It's the. Yeah, the. The don't forget the theater. THE. Mm-hmm. Okay. The. Okay, give me a camion. What is it? Next to the bank, se puede decir, o next to, sí, but next to the bank. Exactly, next to the bank. Mm-hmm. Pudiésemos decir varias formas. Yeah. Next to the newsstand, next to the bank, next to the payphone. Yeah, actually, when you give directions, it's better if you use different ways because, you know, sometimes it's difficult to get to a place. Llegar a un lugar, to get to a place, is difficult. So the more hints they give you, entre más pistas, it's better. Es mejor aún, it's better. You can say, for example, you can say, for example, the music store. Oh, it's on Davis Street between the bathroom and the newsstand. And in front of the parking lot, you're gonna say the movie theater or across from the movie theater, you can say, right? Just to be more specific, para ser más específico, to be more specific, okay? Es como que lo dijéramos nosotros aquí en El Salvador. Exactly. Okay. Brenda. Okay. Another. I want to go to the, ¿a dónde? To the Chinese restaurant. Where is it? On Davis Street, between music store and bank. Hello. Hello. Just one suggestion. One suggestion quickly. Don't forget, before the place, you say the. Between the music store, the payphone, the. Or next to the swimming pool. Or behind the parking lot, near the bank. Ese de que no se les olvide. Don't forget, antes del lugar, before the place, okay? Please. Here, igual cuando decimos between music store and the bank. Yes, between the music store and the bank. Okay. Then I want to go to the post office. What is it? It's on Main Street
Behind the Italian restaurant. In front of the bank. Jenny, me pregunto. Loida, I want to go to the movie theater. Do you know where is it? It's on Davis Street, behind the grocery store, next to parking lot. Okay. Roxana, I want to go to bank. Where is it? Houston. Bank. Hola. Bank. Bank. Is on Maple Street. Next to Chinese restaurant. Jenny, I want to go to the park. Where is it? It's on Maple Street and Main Street in front of the swimming pool. Loida, I want to go. Correcto. Next to parking lot. Next to the park. Ah, correcto, correcto. Okay. Both. Okay. Vamos. I want to do the music store. Where is it? Music store. The music store is on Davis Street. In front of the movie theater and between of the newsstand and the payphone. Okay. Thank you. You're welcome. Edgar, I want to go to the Espérame que no puedo moverle más. Quiero ver. Ah, bueno. Edgar, I want to go to the post office. Voy a decir yo, I go to movie teatro, creo que es, ¿verdad? Movie teatro. Movie theater. Premium. Teacher, íbamos a escribir eso o solo lo íbamos a, nos íbamos a preguntar. No, it's only speaking. It's only speaking. Ah, ok. ¿No le vamos a escribir? No, only Yesenia. Solo lo íbamos a practicar. Muy bien. Bueno, entonces, igual to the movie. Pero la otra palabra, ¿cómo se pronuncia? La que está a la par de movie. Theater. Grocery store, maybe. Movie theater. Movie theater, ¿cómo se pronuncia? Movie theater. Movie theater. I want to go movie theater. Ahí van a decir ustedes, but this. Where is it? Where is it? A
Feliz. Ahora tú tienes que decir, Yesenia, ¿a dónde está? There is a street, Baby's Street. Ajá. Baby's Street, ¿verdad? Ahí. All right, everyone. So I hope you practice using prepositions or place. Remember, the idea of this activity is to use prepositions of place to give directions, okay? Usar preposiciones de lugar para dar direcciones. To use prepositions of place to give directions, okay? That's the idea. Esa es la idea. That's the idea to practice that. So thank you for practicing. Thank you very much for practicing. And now we will do one more activity. Pero antes de hacer la siguiente actividad, le voy a pasar asistencia rápidamente. I will pass attendance quickly because I forgot at the beginning. So please be alert. Estén atentos. Be alert, please. Okay. So you say, I'm here. Say, I'm here when I say your name, please. Say your name. Abigail? I'm here. Okay, thank you. Brenda? Yanira? I'm here. Edgar Alexander? Here. Amber? Right here, right? Hazel Sarai? I'm here. Okay, thank you. Jacqueline said? I'm here. Jefferson? Jefferson? Jennifer? I'm here. This is another baby. Jessica Lourdes. Juan Carlos. I hear. Okay, Loida Unice. I'm here. Luis Alejandro. Is Ricardo. I'm here. All right. Maria Elena. I'm here. Nancy? Nelson? I'm here. Roxana Yamilet? I'm here. Wendy Natalie? I'm here. Yesenia Marisol? I am here. And Jocelyn Joanna? I'm here. All right, thank you very much. Okay, listen, we will complete one more activity. And after this activity, we will complete la encuesta de satisfacción, okay? Después de la actividad que vamos a hacer, vamos a completar la encuesta de satisfacción. Así que no se me vayan a salir ahorita. Please don't go, okay? Y estén atentos. Be alert, please. All right, so in the next activity, you know, in previous classes, we started the use of there is and there are. Do you remember the use of there is and there are? What is the difference between there is and there are? What is the difference? Anyone who can help me? ¿Alguien que me ayude? I repeat the equation. What is the plural, singular. Ah, plural and singular. So there is. Is it plural or singular? There is. Singular. 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 Are. Plural. Very good. And you say a place, right? For example, you can say, there is a cafeteria, or there is a park. There are two restaurants, plural, right? There are two restaurants. Or you say, or you can say, there is a huge, there is a huge university, you can say. Or there are two messy restaurants, for example. Yeah, or two small restaurants. So there is and there are to describe places. So look, in this moment, let me share here with you. So in this moment,
You will on page 47, en la página 47, on page 47, you have five spaces, tienen cinco espacios. Page 47, página 47. It says, write sentences about the places around your workplace. Use prepositions of place to describe their location. Va a escribir cinco oraciones usando there is and there are acerca de los lugares que están alrededor de su lugar de trabajo. For example, if you tell me, teacher, tell me your examples. Dígame sus ejemplos. So I say, for example, I say, my workplace is on the freeway or on the way to Godera, for example. That's one. Number two, my workplace is next to Pupusería Rosa. Okay, that's the next one. I can say, my school is between the police station and Colonia Las Flores Main Street. Okay, and I continue. So you need to write five sentences using there is and there are about the places around your workplace, sorry, okay? Yeah, cinco oraciones acerca de los lugares que están alrededor de su lugar de trabajo. This is on page 47. Está en la página 47, yeah? Yeah, page 47, okay? Let's work. I give you like 5 or 7 minutes. Le doy entre 5 y 7 minutos. So let's work. Trabajemos. Let's work. Use there is and there are, please, in the prepositions. Near, next to. Okay, can you please stop? Pueden detenerse, por favor. Can you please stop for a moment, everybody? Pueden detenerse un momento and pay attention, please. Ahorita me comunican que nos correspondía hacer la encuesta a las 8:30. Así que vamos a parar lo que estamos haciendo todos ahorita. Y bien enfocadito vamos a hacer la encuesta de satisfacción, ¿ok? Please, very focused. Aquí no le pongan atención al perrito. Si está su hijo por ahí, mándenselo a un familiar ahorita, a un hermanito, para que estén muy enfocados en qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Aquí no puede haber más error si nos equivocamos en una coma. Ya no funcionó la encuesta. Así que, por favor, bueno, Ember, justo a tiempo, ¿right? Va entrando Ember ahorita a su casa. Muy bien. Entonces, quiero que nos enfoquemos. Yes, les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Seguramente todos ya recibieron el enlace con alguna información en su WhatsApp o en su correo electrónico, ¿verdad? ¿Me corroboran si todos recibieron esa información? ¿Sí? Yes. Yes. ¿Alguien que no la haya recibido, que lo diga ahorita? Todos la han recibido. Muy bien. Ahí dice que esa encuesta deben completarla, obviamente, con su facilitador. ¿Okay? Algunos ya las completaron. Pero igual, lo recomendable sería que la mejor, por si hay algún error o algún problema, mejor completemos aquí juntos todos, ¿ok? Para que no haya ningún problema. Muy bien, les voy a compartir pantalla y les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Aquí atentos todos. Vaya, por aquí, si se fijan, este es el mensaje que les cayó a todos seguramente, ¿ok? Este es el mensaje que les cayó a todos. Muy bien. Voy a abrir la encuesta por acá. Bueno, paso número uno. ¿Perdón? Es en el grupo, ¿verdad? Sí, cayó al grupo esta. Ajá. Pero a ustedes se lo mandaron al correo también. Y ahí en el correo aparece alguna información a veces que ustedes necesitan, ¿ok? Muy bien. Vaya. Les voy a explicar primero y luego la hacemos para que no haya ningún problema. Ahorita pongan atención, ¿ok? Bien. Dice, obligatorio, ¿verdad? En el paso número uno dice, ingrese el número completo de la orden, de inicio con guiones y fleca. Será proporcionado por proveedor. Copiar y pegarlo. Muy bien. Copiar y pegarlo. Pongamos atención a eso. Dice copiar y pegarlo, no dice digite el número. El problema es que si usted lo digita, puede que se coma una fleca, una coma o un guión, y ya no va a funcionar. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí donde les mandaron, en el WhatsApp que les mandaron, o el correo que les mandaron, ahí aparece ese número completo. ¿Ok? El número completo de
Orden. Entonces ustedes van a ir, déjenme bajar esta barrita aquí. Aquí también un segundo. Voy a pasar para que otra vez more para tener. Ay, me estoy apareciendo en WhatsApp. ¿Perdón? Vale, déjenme abrir acá para tener el WhatsApp a la mano, para ir explicando de otra manera. A mí me sigue apareciendo su WhatsApp. Mi WhatsApp. Ya les voy a compartir pantalla ahorita. Todavía no he compartido. Ah, oh, perdón, no he compartido la encuesta. Disculpen, no he compartido la encuesta. Tiene razón, perdón. Okay, lo siento. Ya les voy a compartir ahorita entonces. Vaya. Déjenme compartirles aquí. Aquí está la encuesta, miren. Ahora sí. ¿Ahora sí les aparece, Loida? Sí. Ok, muy bien. Bien, aquí en el paso número uno, cuando abre la encuesta, les va a aparecer, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y con, y completa. Muy bien. Completa. Vaya, entonces, déjenme ir acá rapidito para indicarles qué es lo que van a hacer aquí. Dice copie y pegue, ¿verdad? No hay otra indicación. Dice copie y pegue. Así que vamos a ir a la información que les mandaron al... Aquí se mira bien chiquito. Pero van a ir y ahí hay un lugar donde dice orden de inicio. Van a copiar ese número de orden de inicio y ahí en el correo, en el WhatsApp que les mandaron aparece una parte que dice orden de inicio. Y si gustan les voy a mostrar aquí donde dice eso. Vaya, eso está acá, miren. Acá. Orden de inicio, copian el número, copian, lo pegan. Orden de inicio, sí. Ajá, copia, de ahí lo pega y lo va a ir a pegar ahí obviamente en ese primer apartado. Ahí ya lo hice yo el proceso, miren, eso es lo que van a hacer ustedes. Chichero. Para pegarlo. Chichero. Perdón. ¿Será que me hace un favor? Tendré unos 5 minutos para poder abrir el esto en la compu porque me está dando un problemita el teléfono ahorita. Ok. Muy bien. Teacher, yo no puedo pegar, pero me quedo porque no. Vaya, uno a la vez. Nelson. Bueno, yo estoy aquí a lo que haciendo en el celular, no puedo hacer de pegarlo y de copiar y pegar. Tengo que hacer lo que sea en la compu, ¿verdad? No, sí se puede. Solo que hay que saber cómo copiar y pegar en el teléfono. Normalmente lo que se hace es marcar. Me sombré y me sombré a todo. Ajá, sombrear todo y después aparece copiar. Vale. Vamos al siguiente. Nombre completo. Nombre completo según Dewey. ¿Ok? Según Dewey, mi nombre es Bernardo Martínez Segovia. Según Dewey, nombre completo. ¿Ok? Están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? No puedo porque estoy... Ok. Haciéndolo yo solo. Luego van a escribir su correo electrónico en el paso número 3. En el correo electrónico, recuerden que debe ser el correo electrónico que proveyeron al principio para inscribirse al curso. No van a escribir un correo que no han provisto. ¿Okay? Es el correo que ustedes dieron cuando se inscribieron al curso. Ese correo, no vayan a poner otro correo. Luego, el paso número 4, su número de celular. Completar número de celular. Sexo, obviamente, femenino o masculino. Luego el departamento de residencia, y ahí eligen el departamento, ¿verdad? De residencia. El municipio, en la empresa donde trabaja. Aquí es muy importante que sepan bien el nombre de la empresa donde trabajan, ¿verdad? Porque puede ser que el lugar donde trabajan ustedes es como, tal vez, Simán, por ejemplo. Simán, o imagínense en este caso, trabajo en inglés corporativo. Entonces, pero aparece como Regan SADCB. Entonces debe ir el nombre que de verdad tiene la empresa, ¿verdad? Y luego, en el paso número 9, dice el nombre del proveedor con el que se capacitó. Ahí en el paso número 9 van a ir a buscar inglés corporativo, Regan International SADCB. Si ponen otro, ya no funciona la encuesta tampoco. Van a ir a buscar Regan International SADCB, inglés corporativo, ¿verdad? Y van a elegir ese.
nombre del curso, igual aparece en la información que se le mandó al WhatsApp, el nombre del curso. Si se fijan, ahí dice nombre del curso, inglés principiante, módulo 1. En el correo que se les mandó, en el WhatsApp que se le mandó al grupo, también ahí aparece, ¿ok? Otra vez, van, copian y pegan la información. Igual el nombre del proveedor, también copia y pega inglés corporativo. Bueno, ahí no es copia, pega, ahí es de elegir, perdón. Pero sí, el nombre, sí, hay que copiar y pegar el nombre. Teacher. A ver. Voy a mandar un correo diciendo que tengo que ir a la empresa, no voy a ir. Escucho. El nombre tiene que ir en mayúsculas y minúsculas, solo mayúsculas, ¿cómo? El nombre de ustedes. ¿Sí? No. No, yo creo que ahí no importa si va en mayúscula o en minúscula. Tal que vaya según DUI, nombre completo según DUI, no hay ningún problema. Ok. ¿Parece? Estamos hablando de mi recomendación. Muy bien. Seguimos. Vamos al paso número 11. Aquí ya van a empezar a llenar los criterios, ¿verdad? Dice en el paso número 11, dice, valore los siguientes aspectos relativos al curso. Y tiene tres aspectos. Y en estos tres aspectos tiene, ¿están viendo la encuesta todos o la están realizando? Ya de una vez. Yo la estoy viendo, teacher. Yo la estoy realizando. Yo la estoy viendo. Estamos viendo. Ah, ok, perfecto. Mejor entonces, vamos todos juntos. Vamos involucrados. Muy bien. Valore los siguientes aspectos relativos al curso, dice el paso número 11. Y aquí tienen suficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Teacher, que apague los micrófonos. Casi no se le escucha. Ahorita. Usted quiere. Ok, ya está apagado. Gracias. Bien, en el 11 vamos al primer criterio. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Es decir, las horas que se impartieron. ¿Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente? Es el último criterio. Ahí ustedes eligen el que mejor describe, ¿verdad? Lo que ustedes piensan respecto al tiempo empleado para desarrollar el curso. Número 2. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Es decir, lo que hemos visto, cómo está estructurado el orden de las unidades. ¿Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente? Ahí marcan solo una, ¿verdad? Por supuesto. Y la número 3. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Es decir, de la plataforma Zoom, de la plataforma donde realizan las tareas diariamente y los quizzes que hacen. ¿Qué opinan? ¿Es excelente, buena, aceptable? Ahí ustedes marcan un criterio, ¿verdad? Y luego, si seguimos bajando, tenemos número 12. Tenemos la parte número 12. ¿En qué fecha inició el curso? Otra vez van a ir y van a copiar la fecha, porque si se fijan, hay un formato ya predeterminado. Mes, día, año. Así que van a ir otra vez a su WhatsApp. Sí, se puede. Ajá, y ahí dice, ¿en qué fecha? No se puede copiar y pegar. 01 de marzo del 2021, copiar y pegar, ¿ok? No lo vayan a estar. No se puede escuchar esa. 01 de marzo del 2021. Luego, en el número 13... ¿En qué fecha finalizó el curso? Otra vez, van a ir al WhatsApp. ¿En qué fecha finalizó el curso? 29 de marzo de 2021. Otra vez, copiar y pegar. ¿Qué es lo que no puedo hacer yo? Pegar y copiar. Don Nelson. Teacher, pero en la fecha no se copia y pega. Perdón, sí, tiene razón, Loida, disculpa. Sí, ahí están ya las fechas predeterminadas. Sí, tiene razón. Vaya, entonces, ¿en qué fecha inició el curso? 01 de marzo del 2021. ¿Okay? Ahí lo eligen. Gracias, Loida. 01 de marzo, ahí eligen, ¿verdad? 01, el mes correcto. Uh-huh. ¿Es el que inició? Sí, fecha de inicio. Lunes. Teacher, el nombre del curso, ¿cómo dijo?
está en el WhatsApp. Sería inglés principiante módulo 1. Exactamente, copiar y pegar. ¿Con comillas o sin comillas? No, sin comillas. Muy bien. ¿En qué fecha inició? Perdón, teacher, un lunes 1 del 3. No. Ajá, vaya. Ahí elige el calendario, don Nelson, elige el calendario y le va a poner el lunes 1 de marzo. Solo le hace el clic al 1 y directamente ya le tira ahí el mes y el año. Eso es lo que a mí me lo tiró. A mí me tiró primero el día y después el mes. Solo haga el clic al calendario, nada más. Ahí le va a aparecer ya predeterminado. Ajá. Y fíjese que esté en marzo, por supuesto, en el mes de marzo, ¿verdad? Y le hace clic al 1 de marzo, el lunes sí. 1 de marzo, y ahí le va a tirar ya de una vez. Y fecha de inicio sería el día de hoy, 29. Le hacen clic en 29 otra vez, y ahí le va a tirar la fecha ya predeterminada de un solo, de finalización. Luego seguimos al número 14. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso, el módulo 1? Este módulo específicamente, si han estado anteriormente, eso no cuenta. Este módulo, estamos hablando del módulo en el que han estado conmigo. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? ¿Satisfecho o insatisfecho? Ahí marca una. Número 15. Vamos a la número 15. La número 15 dice... Mencione qué otros cursos son de su interés. Aparte de inglés, de los cursos que INSAFOR imparte, ¿hay algún otro curso que sea de su interés? No se me vayan adelantando porque si no, les va a faltar un paso y van a tener que, si ya completaron la encuesta ahorita algunos, se van a adelantar y hay un paso que está al final, que si no lo hacen, van a tener que completar la encuesta otra vez. Veo que algunos se están levantando ya. Si ya enviaron... No debieron haberlo hecho, todo por eso dice, complete con su facilitador. Al final hay algo que vamos a hacer juntos, y si ya hicieron todo y ya se salieron, ya no van a poder hacer eso. ¿Okay? Teacher, y lo que no lo hemos hecho, porque estamos viendo cómo usted está explicando, nos va a dar tiempo después de hacerlo, ¿verdad? Sí, no hay problema, there's no problem, no hay problema. Muy bien, okay. Luego dice, mencione qué otros cursos son de su interés en el número 15. Y ahí va a mencionar que otros cursos son de su interés, de los que comparte INSAFOR. Puede ser que sea, ¿qué? Cocina, electricidad, mecánica, no sé. Ok, ahí ponen. Y si hay uno que no imparte INSAFOR, depende mayoría, se toma en cuenta, ¿verdad? Así que ahí ponen otro curso que sea de su interés. Ok. Costura, no sé, algo. Y ahí si tienen algún comentario acerca del módulo, aquí importante. Aquí viene la parte importante. Asegúrense de que han hecho bien los datos, revisen otra vez la encuesta y cuando estén seguros de que todo está correcto, le ponen enviar. Cuando le presionen enviar, le va a aparecer obviamente una pantallita que se ha enviado la encuesta. Ahí comentarios. Ahí pueden hacer un comentario acerca del curso, acerca del módulo. Y si no hacemos ningún comentario, no hay problema. No hay ningún problema. Esa parte no es obligatoria, pero si tienen un comentario pueden hacerlo, aunque sea corto, ¿verdad? Ojo. Ah, ok. Última parte. Perdón. Cuando ustedes le presionen enviar, les va a aparecer que la encuesta se ha enviado. ¿Qué van a hacer ahí? Cuando les aparezca que la encuesta ya se ha enviado, van a hacer una captura de pantalla y la van a enviar al grupo de WhatsApp. Esto es obligatorio. Con su nombre completo. Captura de pantalla... Cuando le presionen enviar, les va a aparecer que ya han completado la encuesta, hacen captura de pantalla y lo envían al grupo con su nombre completo, ¿ok? Esto es obligatorio. Si ya hicieron la encuesta y no hicieron la captura de pantalla, lo siento, pero van a tener que ir a hacerlo otra vez para que hagan la captura de pantalla, ¿ok? Por eso les dije. ¿Puede compartir el guión de la placa para ver si está correcto? Porque a mí me tocó digitarlo, no lo pude pegar. Estoy en el teléfono y en la computadora. Déjenme ver cómo es y le voy a explicar cómo puede sombrar en el teléfono. Permítanme un segundo mejor. Permítanme un segundo, yo le digo mejor. Permítanme un segundo. En el correo no les cayó la información. ¿No? No.
Ah, ok. Yo creo que en el correo sí se las iban a mandar también, supuestamente, pero es que es bien difícil. Solo se puede copiar todo de una vez. No se puede copiar solo el dato directamente. Sí, si está en la computadora, sí. Todo se me... Ajá. Y que solo... No lo tengo en... No lo tengo en la compu. Vaya, Nelson, y usted anda... Y usted anda Word en su... ¿Usted anda Word en su teléfono? No. Ajá, porque lo que pueden hacer es copiar todo el texto y pegarlo en un documento. Y luego solo ir sacándolo, copiando los datos que necesitan del teléfono también. ¿Y no se puede digitar, teacher? Si usted lo pone en la pantalla y tal vez así lo puede ayudar, porque yo eso no lo puedo. Es lo único. Vaya, vamos a hacer una cosa, Nelson, para poder apoyarles. Les voy a mandar al WhatsApp lo de la orden de inicio ahorita. ¿Nelson? Está bien. Vaya, se lo voy a mandar al WhatsApp. Para que así no tenga que estar el... Tal que si pues, se ponen a estar copiando va a ser un problema. Uh-huh. Entonces, este, puede haber un error, o sea... ahorita les mando la orden de inicio. Para que solo copien y peguen, Nelson. Ahí se la mandé ahorita. Orden de inicio. Okay. Así separado. Ahí solo le pone... Eso sí lo puede copiar, creo yo. ¿Se pudo? Nelson, confirma. Sí, ya les estaba mandando... Teacher, una consulta. Ahorita me cayó. ¿Quién tiene una consulta por ahí? Yo. Ok, adelante. ¿Verdad que dijo que en el nombre de la empresa tenía que ser tal el, como aparece legalmente, va? Correctamente, como aparece legalmente la empresa. Porque si aquí ya me lo mandó Jenny. Sí, como aparece legalmente. Sí, que, ay, sí. Que conocida como Farmedic, pero es ya legalmente es activa, no sé qué. Ah, correctamente, es el nombre legal, exactamente. Gracias. Ahorita les envío, Nelson, el nombre del proveedor, que es inglés corporativo, Reagan International SADCB, ¿ok? Ahorita, Nelson, se lo mandé. ¿Pudo copiar, Nelson? Nelson, ¿me confirma? Ahorita estoy en eso, teacher. Primera voz. Vaya. Ahí le estoy compartiendo la información ahorita. Así, uno por uno, separado. Para los que están usando teléfono, porque si no, copia toda la información de un solo. El nombre del curso es Inglés Principiante Módulo 1. Ahí lo envía ahorita también. Oh, lo que pasa es que me sale de todo, teacher. Nelson, ahí se lo estoy enviando separado, dato por dato, ahorita al grupo de WhatsApp. Ahí búsquelo. Así separado se lo estoy mandando. Ya le mandé, por ejemplo, el número de orden. Ahí está separado. Ahí ya lo puede copiar solito. Uh-huh. Ahí se los mandé. Lo que pasa es que hay algunos que ya mandaron la encuesta, por eso es que no le aparecen ahí saltados, quizás. Recuerden, el nombre de la empresa es el nombre legal de la empresa, ¿ok? Los que ya vayan terminando, pongan una manita así. Igual ahí voy viendo en el grupo de WhatsApp los que ya terminaron. Vaya, la mandó ahorita Wendy Natalie. No se les olvide poner el nombre completo. Algunos la mandaron y no pusieron el nombre completo.
Yamilet, por ejemplo, Yamilet Rosana mandó la encuesta, pero no le puso nombre completo a la imagen, a la captura de pantalla. Poner nombre completo a la captura, por favor. Ahorita varios le están mandando igual, no han puesto nombre completo tampoco. Mandar captura con nombre completo, please. Okay, eso es un requisito. Captura con nombre completo. Ese Saraí sí mandó captura con nombre completo ahorita. Igual Yesenia Marisol también. Brenda también ahorita igual ya la mandó completa. Loide Unice también, gracias. Thank you very much. Rosana, yeah, thank you Rosana, gracias por corregir. Thank you very much. Ana Abigail, Don, también ya está la de Ana Abigail. Juan Carlos, tú, Ryan. Yesenia Marisol, thank you. Bien, vamos a ver quiénes no han terminado. Nelson, ¿estamos bien, Nelson? ¿Pudo hacerlo? Ahorita estoy. Es que okay, me salí, tuve que hacerla de nuevo, Ticia. No estoy ahorita. Ok, no hay ningún problema. Luis Ricardo. Luis Ricardo, ¿lograste hacerlo? En eso estoy, teacher, en eso estoy. Ok, perfecto, adelante. Para ir más o menos viendo, levanten la manita, sí, igual yo estoy viendo el grupo de WhatsApp ahorita también. Ana Abigail, Roxana, ya terminaron. Jessica Lourdes, thank you very much. Oh, Jennifer too, thank you, Jennifer. Ya se lo mandé porque veo que no me menciona. Jacqueline, ok. Sí, ya me aparecí aquí, Jacqueline, creo. Ya voy a regresar. Okay. Let me see, veamos. Hazel. Wendy, Edgar Alexander. Yeah. ¿Le puso nombre, Jacqueline? Sí, todo completo. No, no, pero cuando mandó la captura puso nombre. Jacqueline. Sí. Sí. Ok, okay. Thank you. Me confirmo, voy a share, que lo vuelvo a share. Ahorita estoy revisando. I'm checking now. Esto es Saraí. Yesenia Marisol, Jacqueline, yeah. Jacqueline said, García, yeah. Done, ya está. Mopi Plus, right? ¿Puedo morir en paz? No, please, don't die. Parece mentira que estamos terminando módulo. Siento como que ayer empezamos. Ya llevamos un poquito más del mes, ¿verdad? Time flies, el tiempo vuela. Time. Y cuando sea el segundo, teacher, siempre lo manda abajo. O ya queda definido siempre que usted estaría dando la clase. ¿Perdón? Rotativo. Sí, siempre queda el mismo docente según entiendo. ¿Es rotativo? No, siempre queda el mismo docente según entiendo. Uh-huh. No, siempre queda. So I will be okay. Your teacher again. Vayan poniendo la manita para llevar un registro de los que van terminando aquí. Así la manito levantada. Loida, please.
para yo ver bien, más o menos quiénes me faltan, a ver si tienen algún problema para poder apoyarles. Los que vayan terminando, pongan la manita levantada, por favor. Teacher, teacher, ¿sí? Yo ya lo terminé, pero ahorita no lo puedo enviar, tengo una pequeña dificultad ahorita, pero ya hice la captura y todo. Ok, pero ya tienes la captura. Sí, ya la tengo. Ok. Yo porque no me acuerdo, cómo poner la manita. En reactions aparece, reactions, y ahí aparece raise hand. En reacciones, reactions. Y ahí dice raise hand. No, solo me aparece. No aparecen reactions. No. Y ahí en reactions, ahí dice raise hand. Solo son 6 imágenes las que aparecen. Sí, pero no, es que no aparece entre las imágenes. Está así como tema principal. Está un pequeño texto que dice raise hand y está la manita levantada así. No está en las 4, en las 6 imágenes. Está así abajito de las 6 imágenes ahí mismo. No, pero solo las 6 imágenes me aparecen. Ah. Mm-mm. Bueno, pero está bien, yo ya sé que ya terminaste ahorita. Pues. Ember también dijo que ya terminó, ¿verdad? Solo nos falta Luis Ricardo entonces y Don Nelson. Ok. Los esperamos. Seguimos con las oraciones. A teacher, finish. Okay, perfect. Thank you, Luis Ricardo. Oh, in the meantime, you can continue with the sentences. Pueden seguir con las oraciones ahorita. Creo que hasta ya se les olvidaron qué era lo que iban a hacer en las oraciones, okay? So, just to refresh, solo para refrescar un poquito. Remember, you need to write 5 sentences using there is and there are about the places around your workplace, okay? 5 sentences, 5 oraciones with there is and there are. Acerca de los lugares que están alrededor de su lugar de trabajo. Using prepositions, ¿ok? Continue, please. Continuemos. Y mientras trabajan, esperamos a UNESCO. We wait for Mr. Gabarrete. Ya la envié, teacher, ahorita. Ah, ok, ahorita reviso. Ok, let's continue working. Continuemos. Revise. Let's continue working. Luis Ricardo, yes. Jocelyn, Joana. María Elena. Creo que todavía no ha caído, pero ya va en camino. Sí, ya va a caer seguramente. Okay. So let's continue working. Continuemos trabajando entonces. Let's continue working. Please. Uy, yo no sé, ya me acuerdo. Teacher, ¿puedes decir un ejemplo? Sorry? ¿Puedes decir un ejemplo, por favor? Yes, sure. Maybe you can say in my workplace, de mi lugar de trabajo, right? What places are there around? ¿Qué lugares hay alrededor? So I can say, for example, you can say there is if you want. Si quieren pueden utilizar there is incluso. You can say there is a pupusería. Okay, you can say there is a pupusería next to my workplace, for example, or next to my workplace. Or you can say my workplace is between Pupusería Rosa and Las Flores Main Street, for example. Yeah, so that's one example. Let's say un ejemplo. That's one example. Teacher. Yeah. How can I say mercado? Market. Market. Mercado así de mercado, mercado. Público. No hay diferencia. Público. Uh-huh. You can say public market if you want. So to be more specific. Public, public, public market. Thank you.
Oh, por cierto, hoy último día de private session, la sesión privada le toca a Mr. Gabarrete. Hoy último día, today, last day, all right? Okay. Mr. Gabarrete. Okay. Loida, did you finish? Okay, perfect. All right. Sarai? Oh, okay. Yeah, only five, solo cinco, only five. Sarai, did you finish? Aún no. Ah, not yet. You say not yet. Aún no. Not yet. Not yet. Juan Carlos, done? Done. All right, perfect. Thank you. When use amount, teacher. When do you use amount? Amount. I was explaining at the last class, I think, that among is like when you are like in the middle of many people, for example. So you can say, I was giving the example of concert. Imagine you are in a concert and you are in the middle of that crowd. Estás en medio de esa gran multitud. So you can say, oh, in this moment, I am among many people. Estoy entre mucha gente, but there's a big crowd around me. Hay una gran multitud alrededor, okay? So you say among many people. It's different to between or similar? No, it's different. The intention is different because between is two places. Between two places. And among is among many places or many people or I don't know. Okay, so there's many of something. Hay mucho de algo alrededor. Uh-huh. There's okay. Something. Mm-hmm. Teacher. Yes, tell me. Pero, vaya, aquí tengo un ejemplo de lo que yo le decía, de la no, tal vez la inconsistencia, pero la parte del queer que no hemos visto tan así, yo lo he olvidado un poquitito. Había mucho ejemplo de on, at y in, pero de no de fechas ni lugares, sino que
de cosas, pareciera como que es como sobre dentro y eso. Ajá, no, pero... del in, on, and at. No, por ejemplo, like, ajá, por ejemplo, are you in the party too, o are you on or at the party? Entonces ahí estaba como que esa parte no la, no la, no sé si no estuve yo en la clase, o no escuché, o se me fue la señal en ese momento, pero había, había un quiz completo que todo era the dog sleeping to o in o at the car. Entonces esa parte sí yo la llené, pero fue como que, ajá, ya no me acuerdo. We studied something, okay, estudiamos algo. Let me check, déjame ver acá. Había algo de eso. Yo les presenté un cuadrito de cuando se utilizaba el in, el on y el at. Let me see if I find it. Déjame ver si lo encuentro. In, on, and at. Let me see. Bye, look. Here. There are some possibilities to use it here. Aquí hay algunas posibilidades para usar el in, el on, in, and at. Here. Oh my God. Mm-hmm. Era el on para calles, avenidas y esquinas, ¿verdad? Exacto. El in para países, departamentos, lugares, sí, como colonias, ajá, escuelas, lo tengo. Y el at para decir estoy, ajá, reunida en el trabajo, en el banco. Yes. Mm-hmm. So here we have some examples. On is for streets, avenues, corner, okay, on. In this case, in, because we are studying like for prepositions of, these are prepositions of place, right? In is for places like in El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood, okay? Like specific places. And at, tenemos aquí at the meeting room, at the post office, at the hospital, okay? At the, what? At the office, for example, at work, que no cambia, at the bank, here, okay? Yeah. Hay algunos, son algunos ejemplos. Sorry. Ajá, es que no había captado, por ejemplo, party es como algo general, ¿verdad? Ajá, es party. Y adelante es para el lugar general. At the party. Ajá. Okay. Yeah. Okay, thank you, teacher. All right. En esquina de sería in the corner of o on the corner of. On. On the corner of on Main Street and Maple Street. Yeah, that's okay. Mm-hmm. On the corner of Maple and Main Street. Mm-hmm. Okay. Yeah. Jenny, did you finish? Okay, perfect. Loida finished too, right? Jacqueline, did you finish? No, don't die, Jacqueline. Don't die. Yesenia, did you finish? Una me falta. Okay, missing one. Okay, right. Okay, very good. I give you one more minute. Un minuto más. One more minute. Teacher, in this minute, you can help me. Yeah, tell me. Dime. Tell me. Es que tenía, por ejemplo, if on the table. In the bath, pero, ajá, what is the difference? Porque, can you on the table, on the table, ¿verdad? Y es que había una oración, por ejemplo, que decía, the plant is on the table. Yeah. Pero yo estaba, sí, hablando de la acción de que es sobre, ¿verdad? Exactly, ahí es sobre. In ese caso, on the table. Uh-huh. Mm-hmm. Yeah. Yeah, okay. Sobre una superficie, a surface. Mm-hmm. Sobre, on is sobre, una superficie, on. For example, in this moment, my computer is on a table, on. Okay, sobre, on a table. Probably your cell phone is on a table. Y ese sí. ¿Cómo lo podríamos buscar como para ahondar un poco más? Porque si yo entiendo a Loida, que lo di hace bastante,
Y sí me recuerdo que el teacher me decía que estaba, que teníamos que entender que era algo sobre, o sea, que un bus no íbamos a ir sobre el bus, sino que dentro del bus tendríamos que decir in. In the bus. It's complicated. It's complicated. Es bastante complicado esto de las prepositions. Yo lo que mayormente sugeriría es que vayan y busquen una lista. Por ejemplo, pueden poner prepositions of uses of prepositions of place. Usos de las preposiciones de lugar. Uses of prepositions of place. On, in, at. On, in, at. Y les va a tirar una lista de situaciones en las que se puede usar. Ya ejemplos específicos. Yo sugiero eso mejor para que no se vayan a confundir de cuándo la voy a usar. Mejor vayan y busquen una lista de cosas en las que se pueden usar las preposiciones on, in, and at. That's what I recommend. Eso es lo que mejor yo recomendaría. Yeah, for example, let me look for one here. Déjenme mostrarles una idea aquí más o menos. Just to, let me look for a list. Es que tal vez no es que sea porque el quiz estaba enfocado en justamente sobre, dentro, que más o menos, por lo menos el on y el in lo dominaba, pero como lo habíamos visto con lo del street, the places, avenues, street, o lugares generales, y lo vimos en otra cosa de los días, los meses, los años, entonces me quedé como, ajá, como que tuve una nube mental, pero entiendo. Sí, yo lo entiendo también. Ok, entiendo. Mm-hmm. I understand your point. Okay. Por ejemplo, les puedo compartir este enlace de algunos. Se los voy a mostrar ahorita para que tengan una idea de cómo va. Ahorita fui a Google and I found this. Encontré esta lista, por ejemplo. At the corner, at the bus stop, at the door, at the top of the page, in the garden, in London, in France. Okay, aquí hay una lista más o menos de lean, el on y el at. Okay. Y aquí se las puedo compartir para que, es mejor que vean así los usos directos. Straight uses. Les voy a compartir este sitio web para que lo tengan ahí, ¿ok? Ok. Ok, let's continue. If you have only four or three examples, it's okay, no problem. Okay, no hay problema. There's no problem, all right? So let's listen first. Let's listen to Brenda. Brenda, can you share two examples, please? Brenda Yanira, can you please give us two examples? Yes, teacher. I'm sorry, I have an interruption. There is near to Plaza Mundo, and there is next to Garicia Company. All right. Thank you very much, Brenda. So only just something important. Maybe in this case you can say, because you are talking about your workplace. Está hablando de tu lugar de trabajo. Yeah. Maybe you can say it's next to it's. Mm-hmm. Not there is or there are in this case. Okay. Yeah. Okay. Yeah, okay, thank you very much. Very good. Okay, let's listen to Wendy Natalie. Two examples, Natalie. Okay, there is bookshop next to my workplace. Yeah, very good. There is Sherwin Williams across my workplace. All right, thank you. That's excellent. Thank you very much, Wendy Natalie. Maria Elena, I think she's raising her hand. Okay, Maria Elena. My workplace is located on 8th Street next to private clinic. Oh, nice. And my workplace is located among many places. Among many places. Among many places. My workplace behind a clinic and beauty salon. Oh, nice. Thank you, Maria Elena. That's pretty good. Thank you very much. Let's see. Roxana, do you want to share your examples? Two examples, Roxana, please. Yes, okay. I work in Movie Plus. It's on Tamanique Strip in Ciudad Merliot.
There are no hospital on Tamanique Street. There is a little park in front to the Movie Plus. Okay, very good. In front to or in front of? In front of Money Plus or in front of Money Plus? In front of, right? In front of. Okay, thank you, Roxana. Excellent. Thank you very much. All right, let's listen to, okay. Let me see who hasn't participated. Abigail. Can you share two examples, please, Abigail? Okay. My workplace is next to the park. On the corner is the supermarket, the Portal Marigat. All right. Okay. Thank you very much, Abigail. Jenny, do you want to share? Yes, teacher. There are a restaurant and a gym in front of my workplace. Okay. And my workplace is between two Caricias Company and neighborhood. All right, repeat the last example, please. My workplace is between two or off. No, you only say between. Between Karina's. You don't need anything. Después de between no necesitas nada. En este caso ya estás diciendo okay. El nombre específico, right? De lugar, it's, between Karina's. Mm-hmm. It's between Caricia Company and a neighborhood. All right, thank you very much. Maybe, thank you, Jenny. Thank you very much. Tal vez ahorita se están preguntando por qué Jenny no dijo between the Karina's Company. What do you think? ¿Por qué piensan que no dijo Jenny? Between the Caricias Company. ¿Por qué Jenny no dijo between the Caricias Company? Si yo ya le dije que antes del lugar decimos el de. What do you think? ¿O estaba nombre propio? Porque no se dice. Nombre ¿Sorry? Propio. No se dice en esos. En eso. No es se dice nombre en esos. Propio. Es un nombre propio. It's a proper noun. Exactly. That's why. Pero cuando decimos the bank, es el banco. O sea, puede ser. No es un nombre propio, right? It's not a proper noun. Thank you, Juan Carlos. And alguien más que apoyó por ahí. Okay, thank you very much. Thank you, Jenny. Nelson. Behind, que no era cerca Sorry. De. Behind. Behind. No, cerca behind. De. Is, behind. Is, detrás. Detrás de. Exactly. Cerca de is near. Near. Okay, let's listen to Nelson. Two examples, Nelson. Okay. Okay. My workplace on the Juan Pablo II Avenue Street. My workplace in the front of Farmacia Salud. My workplace on the corner on Escorial Street and Juan Pablo II Avenue. Okay, thank you very much. Excellent, Mr. Gabrete. Thank you very much, all right? Any other volunteer? ¿Alguien más que quiera hacerlo? Any other volunteer? Voluntarily. I'm not pointing to anybody in this moment. So volunteers, voluntarios? Any volunteers? Okay, Elgar. Okay, my workplace is behind 3M Company and my workplace is between Pinturas Sur and TerraMed Laboratory. Okay, between or between? Between, perdón. Ah, between, all right, between. All right, thank you, Edgar, thank you very much. All right, so thank you for sharing. Thank you for sharing about your workplace. And look, let's complete the next activity together. The next activity is about prepositions. La pregunta de Loida, it's about prepositions. So let's complete this activity together. La vamos a completar juntos. Let's complete this together, okay? Let's go. Vamos a ver. Let's go here. Okay. So listen. In this activity, we have some incomplete sentences. Do you see the sentences? Miran las oraciones. Do you see the sentences? Yes. Yes. These sentences are on page 48. Está en la página 48. So you need to complete using on, in, or at. Let's see number one.
he has a presentation on in or at? In. The meeting room. At. Exactly, it's at. Sí, si tienen las paginitas ahí pueden completar, ok, es en la página 48, it's on page 48. Sí, sacaron la copia. So, he has a presentation at the meeting room. Very good. Number two, the laptop is on. On the table. On. Es lo que decía Loida, on the main table, sobre la mesa principal, on the main table. So the laptop is on the main table. Espera la clase, clave, teacher. I'm sorry. Too late. Demasiado tarde. No, es que yo lo entiendo, pero sí realmente me... El A se me fue la pista. Okay, I'm sorry, Loida. The class is a little late. All right, let's see number three. The exhibition is in San Miguel. In San Miguel. In San Miguel. Very good. In San Miguel. The exhibition is in San Miguel. Number four. Where is your bus? My bus is at work. Sorry? At work. At work. Aquí en este caso, en the work, siempre decimos at. No vamos a decir in the work. Por ejemplo, aunque yo esté en mi trabajo, ya dentro de mi trabajo, ¿verdad? Si me preguntan, hey, where are you? ¿Dónde estás? Oh, I am in the work. Estoy dentro de mi trabajo, ¿no? Right? You say, I am at work. Ese work siempre lleva at antes, ¿ok? Always. Ahí no es posible cambiarlo a on o a in. No, at work. ¿Yeah? Please. Let's see number five. Número cinco. Human resources is on the third floor, en el tercer piso, on the third floor, very good. Para pisos decimos on, we say on, okay, on the third floor, on the first floor, on the second floor. And finally, number six. One is at the photocopy center. In. ¿Qué hay si no sabemos cuál photocopy center es? ¿Qué hacemos? In. Vaya, miren la número uno otra vez. Look at number one again. He has a presentation at the meeting room. Ahora miren la número seis. At. ¿Se parecen o no se parecen? At. Exactly, it's at. One is at the photocopy center. Okay. Teacher. Yes. Que el in siempre acá se hace igual. In es para lugares específicos y el at es para lugares generales. Es que el in normalmente es... How can I tell you? Es cuando dentro de, ¿verdad? Ajá, exactamente, dentro de, pero aquí, ustedes me pueden decir aquí, teacher, pero aquí puede ser que esté dentro de la fotocopiadora, me pueden decir, right? Pero normalmente cuando nos referimos a rooms, a cuartos, decimos at, cuartos. Y el photocopy center es un cuarto, is a room, ¿ok? So you say at the, office, por ejemplo, en la oficina, at the office. Cuartos, okay. Rooms. Think about rooms. Piensen en rooms, ¿ok? Yeah. Okay, that's very good. Last activity for today. We're almost there. Ya casi terminamos la clase. We are missing 17 minutes. Nos faltan 17 minutos solamente. Listen. For the last activity, you will work in pairs. Van a trabajar en parejas. You will work in pairs. And in pairs, you will come up with the list of places at your workplace. Van a pensar en una lista de unas 300 palabras, muy poquitas, no, o muchas. Muy poquitas, no, it's not true, no es cierto, no son 300, okay? No, listen. Think about a list of places in your workplace. Van a pensar en una lista
de lugares dentro de su lugar de trabajo y lo van a escribir. Por ejemplo, ¿qué? Can be bathroom, office, headquarters, dining room, lunch room. La vez pasada escribieron lunch room, solo que eran menos los que escribieron lunch room or what. Or you can say lobby, reception. I don't know the places at your workplace. No sé qué lugares hay dentro de su lugar de trabajo. And you write the places en parejas. Van a ir en parejas para que se ayuden, ¿ok? So you help each other. And after that, y después de eso, after that, cuando ya tengan la lista, le van a decir al compañero con el que estén trabajando, le van a dar la dirección de tres lugares de los que hay en la lista. Three places, ¿ok? Three places. For example, imagine Juan Carlos works with Abigail. Imagínense que Juan Carlos trabaja con Abigail. Le va a decir los tres lugares, esas tres cositas, for example, the bathroom or the dining room or the photocopy center, I don't know. Le va a decir los tres lugares a Abigail y le va a decir dónde están localizados en su empresa. For example, there is a photocopy center next to the main office. Just to give you one example, para darles un ejemplo, ¿ok? Y Abby, cuando regresemos, va a hablar acerca de los lugares que Juan Carlos le compartió. No acerca de los lugares de su lugar de trabajo, ¿ok? Yeah. Is it clear? ¿Está claro? Is it clear? Yeah. So for this, you have around 10 minutes. Tenemos alrededor de 10 minutos para esto. Around 10 minutes for this. Any question before we go and work? No questions? Okay, let's go and work. Vamos a trabajar entonces. Loita, did you receive the invitation? Loita, hello? Ya quedó la invitation para ir al breakout room. Es que me sacó. Oh my goodness, cosa. Hold on, esperemos un momento, hold on, let me look for you. Loida, let's see where she is. Te voy a enviar a otro room y luego te voy a reubicar otra vez, ¿ok? Ok. Sí. Sí, okay. Así es. Entonces sí. Podemos decir. Sí. La sala de ventas era Sales Department. Sales.
Department. Next to. Sí, ¿verdad? O a la par. Sí, next to. Next to. The administrative office sería. The administrative. Administration. Administrative. Office, perdón. Administrative, office. Perdón. Mi borrador tengo. Administrative. Office. Ok, otro. Perdón, antes de. Saraí, ¿cómo sería la, vaya, si digamos yo me toca quedar de las suyas, qué tengo que decir? Trabajamos en el mismo lugar. No, no, no. Por eso, yo lo sé. Pero me refiero, ¿en the compañero, cómo va a ser? Ah, my class, sí, my classmate. My class is Saraí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, classmate Saraí. Solo Saraí, no, is no. No, my class Saraí, ok. Vaya, pero como son vamos a decir cinco lugares o no sé cuántos dijo el teacher. Hola. Three. Vaya, primero sería Charles Department y ese está a la par de Next to dice Administration Office. El segundo sería. The Administrative Office. Ajá, vaya, esa está a dónde entonces. Vamos a decir lo mismo, solo la vamos a cambiar, no se podría. Podemos ponerle que the administration office, ah, sí, mire. Administrativa. Office. Venir a venir a Sales Department o la oficina del boss de chicken, el pollo. Oficina. Vamos a decir que está enfrente de David, de pollo, de office, lo dio risa. Eso fue grabado, lo va a escuchar el jefe. Sí, vale. Administration Office, Benin. Sería Management, sería Sales Department next to Management. Espérenme. Next to, quiero ver, sería área, ¿verdad, teacher? Area. Management. Lo vi el teacher, debemos darle pollo al. Entonces sería, Saraí. Teacher, solo una pregunta. En la oficina no hay, digamos, cuartos, sino que son como así áreas, digamos. Currículum. El gerente está junto con los vendedores, pero sí hay otra oficina donde está toda la parte administrativa, contador, administración, mercadeo. I got it. Maybe let me check something here. Tal vez podríamos decir cubículo.
¿Son cubículos o no? Realmente sí. No, teacher. Bueno, podemos decir cubículos porque están en los escritorios, ¿verdad? Sí, es como una habitación pequeña. Digamos. Es una habitación pequeña, como... solo... Ajá, solo están separados como por vidrios, algo así, como en el banco. ¿Cairo, más o menos? Realmente no, teacher, solo van así, solo están ordenados así por... No hay ninguna separación, solo tiene su escritorio. Ah, sí, serían como cubículos. You can say cubicle. Cubículo, sí. Ajá, cubicle. Mm-hmm. Son cubículos en realidad. They're cubicles. Mm-hmm. Ok. Entonces, ¿cómo los quedaría, Saraí? Quiero ver. Entonces, sales area next to cubicle of the manager. Here you can use possessive apostrophe and Hazel. Maybe you can say next to the manager's cubicle. Next to the manager's, así con apostrofe S como possessive noun. Next to the manager's cubicle. Mm-hmm. Yeah. Okay, teacher. Perdón, no copié nada de Hazel. Bueno. Sales area. ¿Sale? Sales, departamento de ventas, pero sería área. Sales area. And illuminator. Teacher, ¿cómo se dice cancha? How do you say cancha in English? But cancha de cemento o de fútbol? De cemento de basketball. Ah, okay. Then you say basketball court. Basketball court. Court, así como de corte. Court. Basketball court. C-O-U-R-T. C-O-U-R-T. Court. Basketball court. U-R-T. O-U-R-T. I remember. Yeah. Thank you. Okay. Your turn, Edgar. Okay. Parking the lots, creo que se pronuncia. There is a parking lot. Parking the lots. ¿Dónde está? Aquí está, el que sabe. Vaya, ya tenemos los lugares de ella. Solo falta cómo preguntarle. O sea, tendríamos que preguntarle, where is it? A copy center. Mm-hmm. Sí. Pero usando a copy center, si en dado caso, there is a copy center. No. Where is it? Ajá, puede ser. Where is it the copy center? Yeah. Quitándole la A. Mm-hmm. Where is the photocopy center? Uh-huh. Photocopy. Where is the photocopy center? Mm-hmm. Okay. Yeah, the photocopy center. Mm-hmm. O podríamos decir, where is it? Si estamos hablando ya de lo que estamos hablando. Ajá, si ya mencionaron el photocopy center antes, después ajá. Dicen, where is it? Para no repetir, for not repeating. Ah, ok. Uh-huh. Y contestábamos, the copy center is next to front of call center. Next to or okay, in front of? Ah, next to sería la par, ¿verdad? Yeah. No hay nada en medio. Ajá, exactly. Y si hay un pasillo en medio sería front of, entonces. In front of the hall, ajá. En frente del pasillo, ajá. ¿No? Sería en frente del call center.
Ah, in front of call center. Of the call center. In front of the call center. Mm-hmm. Okay. On the hall, puedes decir en el pasillo. On the hall. On the hall. En el pasillo. On the hall. Hall at H-O-L-D. H-A-L-L. 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 Ah, okay. Hall of the Fame. Yeah. Hall of Fame. Hall of Fame, es verdad. Ajá, la, como la canción de Hall of Fame. Ajá. Yeah. Okay. Y ese se ocupa bastante. Yeah, it's common. On the hall. Mm-hmm. Okay, entonces sería, there is a copy center. Where is a copy center? Mm. The copy center is in front of on hall, ¿verdad? No. Hold on. Estamos confundidos, creo. Vale. Dime la oración en español, mejor. Quiero escucharlo. Give me the sentence. Que Copy Center está enfrente de, del pasillo, dejando ese ejemplo. Ajá. Enfrente del pasillo. Correcto. Ah, then you say in front of the hall. Pero es que ahí el pasillo, no sé, enfrente del pasillo. Es que enfrente del pasillo no es un lugar, sino que es como el pasillo, right? Ajá. Maybe in front of the call center. You can say at the photocopy center is in front of the call center on the hall, en el pasillo. On the... All right, everybody. So Juan Carlos, in front of the photocopy center, in front of the call center on the hall. In front of okay. The call center on the hall, all right? En frente del call center, en el pasillo, on the hall, right? Okay, maybe thanks. That is on the hall, right? Good. Okay, everybody. Did you finish? Creo que no terminaron algunos, right? Some of you didn't finish, but it's fine. Yeah? Who's a teacher? ¿Alguien dijo teacher? Y para presentar, yo. Sorry? You want to present, Jocelyn? Okay, Jocelyn, adelante. Go ahead. Para presentar este, como, o sea, ¿cómo lo haríamos? There is a solo así o no, first, que decir algo al inicio. First you introduce. Primero vas a introducir. For example, you can say I will speak about my classmate's workplace. Or con quién trabajaste tú? Who did you work with? ¿Con quién trabajaste? Who did you work with, Jocelyn? Con Roxana. Then you say, okay, I am going to speak about Roxana's workplace. Y luego inicias. Voy a hablar acerca del trabajo o del lugar de trabajo de Roxana. I am going to speak about Roxana's workplace. And then you say, there is a cafeteria next to, there is a photocopy center next to the bathrooms, for example. Mm-hmm. Y luego ahí continúas, and then you continue like that, okay? Yeah? Mm-hmm. Okay? Okay. Yeah. Okay, but we won't have time to present, pero no tendremos tiempo para presentar, unfortunately, desafortunadamente. Okay, everybody, it's time, es hora, solo necesito pasarle asistencia rápidamente, okay? So please say I'm here or over here, okay? Let's see, dejamos. Ana Abigail? I'm here. Brenda Yanira? I'm here. Edgar? Here. Amber? I'm here. Aisa Sarai? I'm here. Jacqueline Iset? I'm here. Jefferson is not here, right? Jennifer? I'm here. Jessica? Juan Carlos? I hear. Roy de Unice?
Loida. Luis Ricardo. Luis Ricardo. Okay. María Elena. I'm here. Okay. María Elena. I'm here. Nelson. I'm here. Roxana y Miguel. I'm here. I'm here. Natalie. I am here. Yesenia Marisol. I'm here. And Jocelyn Joanna. Jocelyn. I'm here. Okay, hay alguien que no mencioné. No? A todos, right? Everybody. Okay. So listen. Just before we go, antes de que salgamos, so first I want to say happy vacation, right? Hoy sí quiero desearles una feliz vacación oficialmente. So enjoy your vacation, que disfruten mucho su vacación. Y antes de que nos salgamos, solo quiero preguntar, ¿quién trabajó con Jessica ahorita que fuimos a trabajar en parejas? ¿Alguien que haya trabajado con Jessica? ¿No? ¿Nobody? ¿Nadie? Nadie. Okay. Okay, everybody. So, gracias por estar conmigo este módulo 1. Sé que primero Dios vamos a estar juntos en el módulo 2 también. Estoy seguro que al menos todos, sino que, bueno, la mayoría o todos, vamos a continuar en el siguiente módulo. Así que primero Dios les veré en el siguiente módulo. Después de vacación, me imagino que se van a estar comunicando con ustedes para decirles, ¿verdad? Para ver la continuidad del siguiente módulo, ¿ok? Y las notas. ¿Las? Las notas. ¿Quién las dará? Voy a consultar a ver si se la... Pero igual, ustedes llevan el registro en la plataforma de las notas, más o menos. ¿O no, no le dan registro ahí? Down. Teacher. ¿Sí? Para saber quiénes aprobaron para el siguiente módulo, si se cumplió con la asistencia, ¿cómo sería? Bueno, realmente no tengo eso, no sé, yo tengo la información, pero realmente no sé si yo puedo compartirla con ustedes, no sé si estoy autorizado. Me imagino que se las estarían compartiendo directamente de inglés corporativo, porque hasta el momento no me han dicho si yo puedo compartir esa información, o sea, no hay como una autorización. Así que voy a consultar y si hay autorización, yo les comparto a ustedes, no hay ningún problema. ¿Okay? Porque la vez pasada bueno, a mí me mandaron un WhatsApp diciendo que ya estábamos inscritos para el segundo módulo, pero no sé si es que vamos a repetir el básico o qué. ¿Te mandaron a decir? ¿Qué te mandaron a decir, perdón? Que estábamos inscritos para el siguiente módulo, que okay. Ya habían recibido los documentos. Correctamente, sí, como con tiempo, ellos van haciéndolo con tiempo, 2 semanas anticipadamente, así que yo entendería que si ya les mandaron, ya les notificaron que estamos para el siguiente módulo. No creo que hayan faltado bastante tiempo para cumplir, para faltar menos del 80%, creo yo, ¿verdad? Algunos. Estaba revisando la asistencia y sí hay algunos casos que están bien, así bien, bien cerquita, pero me imagino están así como bien, bien al límite, digamos. Algunos que tienen 82%, había alguien que tenía 75%, me parece, pero con esta última sesión creo que sube, creo que se nivela, ¿ok? Así que normalmente los que no cumplieron son los que realmente se retiraron o no han estado, ¿verdad? Que se salieron a medio módulo o solo estuvieron una semana y media, 2 semanas y luego salieron. Ellos obviamente tienen el 50% de asistencia, pero los que han estado constantemente, yo entiendo de que tendrían que calificar con el 80% de asistencia. Más las notas, que de acuerdo a las notas nadie se ha quedado tampoco, ¿verdad? Solo también igual los mismos que se salieron porque ya no completaron las actividades fue que no les da el porcentaje para llegar al 80% de las notas. Pero en cambio, los que estuvieron activos, todos llegan al 80%, así que no se preocupen por eso, ¿ok? Que Juan Carlos preguntaba por las notas, ¿verdad? Así que todos los que están activos, no se preocupen, que todos pasan del 80% en sus notas, ¿ok? Bueno, 100% tienen todos, de hecho, en las notas. Raspados, pero pasamos, teacher. ¿Perdón? Raspaditos, pero pasamos, le digo. Sí, yo estaba viendo y todos tienen 100%. Es raro que tienen menos de 100%, 95, me parece alguno. Ahí todos tienen 100%. Sí, me estoy riendo, pero en serio, sí, todos tienen 100%, casi un 80% tienen, 90% tienen 100% todos en las actividades. Así que bueno, ya no les quito más su tiempo, yo sé que ya quieren descansar y quieren disfrutar también su vacación, así que
Nada más desearles una feliz vacación y luego se van a estar comunicando con ustedes para ver lo del módulo 2, ¿ok? Cuídense muchísimo y solo se queda Edgar, nada más, ¿ok? So, thank you, have a nice vacation. Nelson. Good night. Thank you, teacher. Bye. Bye. Vacaciones, jóvenes. Bye. Bye. Happy vacation, everybody. Happy vacation. Compañera, con moderación. Thank you. Teacher. Edgar. No, Nelson, perdón. Nelson se queda, Nelson. Nelson, perdón. Yo me voy a ir a dormir, man. Good night. Eso basta a las 11:30, Mari. Hasta las 11:30, güey. Hasta las 11:30 mañana, Mari. Ok. Ok, Mr. Gabarrete, no es mentira, no basta a las 11:30, Mr. No se preocupe. Ya me había preocupado, teacher. Ya estaba afligido, porque ya quiere ir a descansar. Sí. Ok, Mr. Bueno, básicamente, este espacio es para usted, ¿verdad? Si tiene alguna duda, consulta respecto a vocabulario, gramática, cualquier cosa de la clase o algo que quiera saber, aquí estamos para apoyar, así que adelante. Ok. No, teacher, yo creo que, bueno, viendo lo que es mi aprendizaje y todo, ¿verdad? Yo creo que lo que me cuesta a mí es la pronunciación, ¿verdad? Pero ha mejorado muchísimo porque yo le he llevado la secuencia desde el principio. Y sí, yo me fijaba que le costaba muchísimo incluso decir algunas palabras. Y últimamente cuando practican, ya como que tiene un poquito más suelta la lengua. De tanto practicar, se le ha ido soltando la lengua. Más de fluido. Ajá, correctamente. La es un verdad proceso. Que sí, porque, bueno, yo veo que mis compañeros, ¿verdad? Ellos sí rápido lo hacen porque tal vez tienen otro nivel más de estudio, más diferente que el mío, ¿verdad? Yo realmente, mi estudio ha sido bastante bien, en el inglés, bien bajo, pues, porque... donde yo estuve, donde saqué mi tercer ciclo, solo los daban una hora a la semana. Y si llegaba el teacher, si no llegaba, no recibíamos. Entonces, entiendo. Yo creo que yo tengo lo más básico, estudié. Ya en bachillerato lo hice a distancia. Okay. Entonces, he trabajado lo más con folleto. Yo puedo, me siento que me desempeño, que me den, por decir... un folleto y yo lo reviso y yo veo cómo hago, ¿verdad? Algo así es que mi forma. Por eso yo cuando me hablan, es la otra que yo digo, tendría que escuchar más que me hablen en inglés o escuchar más conversaciones porque me confundo, no sé ni qué me están preguntando ni nada y que ya haya visto tal vez esos temas, ¿verdad? Pero yo creo que... ¿Se le gusta la música en inglés? Realmente no escucho música, pero sí el inglés sí me gusta, siempre me ha gustado, me ha interesado bastante el inglés. ¿No escucha ningún tipo de música? La verdad, cristiana. Ah, ok, muy bien. Entonces, si gusta, yo le puedo sugerir algunos cantantes cristianos para que usted los escuche en inglés, ¿verdad? Por supuesto. Para que usted los escuche. Ah, ok. Y que se aprenda esas alabanzas en inglés. Y que revise el vocabulario nuevo y a través de eso también va a ir soltando la lengua, pero tiene que tener la alabanza y tiene que buscar la letra también. Uh-huh. Así que ahí en YouTube, por ejemplo, podría ir y buscar. Claro. Imagínense, tenemos un grupo de música cristiana que se llama Casting Crowns, por ejemplo. Casting Crowns. Sí, lo escribo por acá. Para que tenga un para que pueda buscar alabanza de ellos. Okay. Uh-huh. En inglés, para practicar, ¿verdad? Ok. Ajá. Sí. Así, Casting, así se llama la banda. Casting. Ah, es el banda. Casting. Casting Crowns, es una banda. Es muy. También tenemos a Hillsong United. También ellos tienen alabanzas. Hillsong United. Ahí es para que busque alabanzas. La idea es practicar el idioma, ¿verdad? Por supuesto. Para que busque alabanzas en inglés. Pueda, si escucha música cristiana y escucha, busca las letras, puede escribir, por ejemplo, Casting Crowns, lyrics, letras de canciones, y ahí le van a aparecer. A través de eso, si usted las va cantando, va a ir practicando pronunciación, va a ir aprendiendo vocabulario de esas canciones. La idea es esa. Ah, ok. Eso ayuda muchísimo. Sí, porque yo siento que eso, ajá, y la otra que yo mismo digo, bueno, tendría que aprenderme lo que es una buena lista de verbos, pues.
¿verdad? Es bueno, pero este, yo creo que al final, a mí, bueno, a mí personalmente, cada quien tiene su forma, ¿verdad? De aprendizaje, por supuesto, su estilo de aprendizaje. Claro. Personalmente, a mí lo que me funcionó fue la música, o sea, aprenderme letras de las canciones, aprenderme el vocabulario de esas canciones, cantar las canciones, porque ahí a través de eso yo practicaba y recordaba vocabulario, en general. Frases de la canción, porque a veces hay cosas que no se trata solo de saber el verbo, sino de saber una frase para completar ese verbo. Entonces, eso para de completar, la cabal. Ajá. Eso de la Otra cosa que he hecho yo, perdón. Adelante. Otra cosa que he hecho yo es jugar el juego este Duolingo, también lo he bajado. Funciona. Y siento que me ha ayudado bastante, funciona bastante. Sí, es muy bueno. Le da pronunciación, le da cómo se escribe y la pronunciación, ¿verdad? Así es, así es. Y lo va probando a uno porque ya a niveles que requiere que usted pronuncie bien algunas cosas para pasar al siguiente nivel. Es muy buena aplicación. Bueno, que todavía no ha llegado hasta por ahí, ¿verdad? Pero sí, hay, es muy buena la aplicación, como va subiendo el nivel a medida que uno va avanzando. Sí. Sí. Ajá, eso es lo que me ha ayudado, pero realmente sí, este, siento que estas clases de INSAFOR me gustan y siento que me han servido bastante, pero yo estuve también en el otro módulo anterior, en el principiante. Uh-huh. Oh, en el de 1 hora. En el de 1 hora, sí, estuvimos también con Saraí. Bueno, de la empresa habíamos 4, pero los 4 solo quedamos los 2. Oh, ya me imagino. Ajá, okay. Este fue primera vez para mí, sí me gustó. Me sentí bien y ahora apliqué a este, gracias a Dios, y ahí estamos, pues espero que también sea el otro también, ¿verdad? Primero Dios. Yo sé que me va a servir más porque como yo le digo, ¿verdad? Yo lo más que he estudiado solo es bien poco así, pues solo tal vez a formar un par de oraciones, me recuerdo que aprendí lo normal, porque cuando le dan un vocabulario, apréndaselo. Bueno, el abecedario nunca me había dado por aprendérmelo, pues, ni por practicarlo, pues. Uh-huh. A ver, los números sí me acuerdo que me los habían dado, y algunos días de la semana, pero no era mucho. Y ya con esto sí yo siento que sí he avanzado un poco más. Sí. Aquí lo bueno es que se va llevando todo, teoría, práctica, y se practica todo, se practica hablado, escribirlo, escuchando a los demás también, o sea, la idea es hacerlo como bien, bien práctico. Uno, para que no se aburran, y dos, para que ustedes también vayan practicando lo que van aprendiendo, porque al final, entre más repito algo, más se me queda. Más se le queda, cabal. Y eso es lo que me ha gustado, lo que es esta clase, ¿verdad? Porque uno, como te dice, ¿verdad? Escucha, escribe, lo practicamos, hablamos, ¿verdad? Así y es. Por lo menos en una clase una vez solo oye. Y a veces yo por eso no participo, solo me quedo escuchando, pero ahí voy aplicándole. Sí, ¿verdad? No, la idea es aplicar lo que vamos viendo, mister. Sí. Ok, mister, entonces no sé si tiene alguna duda. ¿O algo? ¿O estamos bien hasta ahí? Hasta el momento yo siento que estamos bien, porque de ahí lo más que hemos visto sería que yo lo estudie, pues, para ver dónde se va a aplicar cada, por lo menos esto de las preposiciones, pues, dónde usar el on, dónde usar el in, ¿verdad? Dónde el hack. Yo creo que es más de repaso, pues, ¿verdad? Correctamente. Y práctica. Y práctica, cabal. Así es. Carlos, cabal. Ok, mister. Hasta el momento yo sé que estamos bien, teacher. Ok, muy bien. Entonces, cualquier duda, no duden ahí en consultar, incluso aunque no estemos en el módulo, si yo algo les puedo ayudar, no duden en escribirme, ¿ok? Ok, gracias, teacher. Ok. Thank you very much for staying. Gracias por quedarte en ese espacio, entonces, Nelson. Ok, gracias también a usted, teacher, por su tiempo también. Okay, thank you very much and good night. Happy vacation. Very nice. Okay, feliz vacación. Happy vacation. Gracias. Okay, goodbye. Thank you. Goodbye.